Let's look at the questions we had before. Questions that we made in Spanish can be answered in Spanish. Think ahead to what I'm going to say. Can you? ¿Qué es esto? Es un dibujo. ¿Quién es ella? Ella es la profesora de inglés. ¿Cómo se llama él? Él se llama Pepe. ¿De qué color es el sol? El sol es anaranjado. ¿Qué tiene la chica? La chica tiene una pelota. Mira. ¿Qué quiere el hombre? El hombre quiere ir a Miami. ¿Cómo está la mujer? La mujer está muy triste. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 40 años. ¿Qué dice el chico? El chico dice hola. ¿Dónde están las manzanas? Las manzanas están en el árbol. ¿A dónde va el autobús? El autobús va a la escuela. ¿Qué hace la chica? La chica juega con una pelota. ¿Qué hora es? Son las 9:30. ¿A qué hora es la clase de español? La clase de español es a las 9, a las 10. You decide. Let's go arriba. Vamos arriba. ¿Cuándo es la fiesta de Lupe? Su fiesta es el sábado a las 9 de la noche. ¿Cuáles son los días de la semana? Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Otra vez, los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. Or it might be, hoy es
Lunes. What day is today? ¿Qué hay en la mesa? En la mesa hay dos papeles. Hay dos papeles en la mesa. Mira, hay un hombre. Ah, ¿cómo es el señor López? El señor López es un poco viejo. El señor López tiene ojos pequeños. El señor López no es guapo. Es un poco feo. You decide what Mr. López is like. ¿Cómo se escribe casa? Casa se escribe C-A-S-A. ¿Dónde vive Barack Obama? Barack Obama vive en la Casa Blanca, en Washington, D.C. ¿Qué le gusta a María? A María le gusta bailar. A ella le gusta bailar. Go back over these questions. Can you answer them before I do? Practice writing them so that we can test. Hasta luego, amigos, y buena suerte.